Hola, hola a todos, ¿cómo están? Lamentablemente, bueno, hoy nos juntamos no para darle esta buena noticia que quería, que era que el proyecto de ley había sido tratado, pero han llegado muchísimos mensajes a la página y vemos que hay un cierto desconcierto sobre cuál es el proyecto que no se trató o cuál es el proyecto que caducó. Vamos a hacer para que se entienda. Este proyecto que acaba de expirar en sesiones ordinarias del 30 de noviembre es el proyecto S-140-2017. Eso es del Senado de la Nación. Es un proyecto que abarca desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde la cordillera al Atlántico. ¿Okay? Ese no es el proyecto que es de provincia de Buenos Aires, porque muchos están diciendo qué lástima que se cayó el proyecto de provincia de Buenos Aires. No. No es el proyecto de provincia de Buenos Aires, este es proyecto de nación. Tampoco hay un proyecto de legislatura. ¿Por qué? Porque el PMO no lo trata la legislatura porteña. Lo tiene que tratar nación, porque incluye presupuesto de la nación. Entonces, no hagamos lío, hay varios presupuestos, muchas provincias que sacaron que pidieron hacer su ley de fibromialgia, como Santa Fe, que no se reglamentó, como Tucumán, como San Juan, como está intentando San Luis, como Mendoza. Son leyes provinciales. CABA no puede CABA, que es legislatura porteña, no puede implementar el PMO porque el PMO se implementa por nación. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es tanto en senadores como en diputados el tema de nación, que incluye desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde la cordillera a el Atlántico. Así que no se malinterprete, las chicas de La Plata están trabajando muy bien. Y no es ese proyecto el que acaba de expirar. En realidad todavía no expiró porque las sesiones extraordinarias todavía siguen. Pero ya tenemos información de que no va a estar incluido en la agenda. Ustedes preguntan todos por qué. Y yo no les puedo dar un por qué. Porque no las quisieron poner. Porque ocuparon medio año parlamentario, desde que se inició este periodo parlamentario ordinario, el 1 de marzo, hasta junio, con el tema del aborto, junio, julio, con el tema del aborto. La primera sesión que hubo fue cuando entregamos las firmas, la primera vez que entregamos las firmas, cuando está el video con la diputada Poyedo, que estuve con la senadora Odarda entregando las firmas. Después hubo una sesión más, una reunión de comisión más, y no se juntaron más. Entonces, es imposible que por más que tuvieran la intención, los senadores, tanto la senadora Odarda como el diputado Buca, la diputada Moró y todos los diputados que nos han acompañado, en quererlo implementar en este periodo extraordinario que rige diciembre, el tema es que si no lo quisieron poner en agenda, no podemos hacer más. Entonces, va a haber que hacer una nueva representación de ambos proyectos en las dos cámaras. Les juro que hice todo lo que pude. O sea, estoy extenuada porque realmente fue muy arduo el trabajo. Se pretendía que como fue sancionada, la media sanción fue el 30 de noviembre del 2017, pensábamos que como fue en el último año, el último día del año parlamentario del 2017, del periodo ordinario, por ahí un año más teníamos, pero por ahí si hay cierta predisposición política se podría agregar un año más. Esto es solamente una cuestión de voluntad, porque por reglamento de Cámara el proyecto tiene 3 años.
dos años en la primer cámara, donde tiene el dictamen, y un tercer año, que es el año cuando pasa a la cámara siguiente. O sea, todos los proyectos caen al tercer año. Esto tiene fecha del 2016, el proyecto que indudablemente va a caer en el fin de este periodo parlamentario. Por consiguiente, 2016 completo, 2017 completo, 2018 completo. Por más que intentamos, fue imposible que lo quieran agregar a la agenda de las extraordinarias. Ustedes saben, me conocen, no es de un día. Saben que no me callo, saben que lucho hasta donde más puedo para que esta ley salga, para que la fibromialgia esté incluida en el PMO, para que se incluyan los tratamientos gratuitos desde Tierra del Fuego a la Quiaca y de la cordillera hasta el Atlántico, que todos los argentinos tengan esta cobertura. El tema es que Salud no trató otro tema que no fuera el aborto, y trató un tema de vacunas y nada más. Y presupuesto no quiso tratar nada, ni siquiera quiso hacer una reunión conjunta. Entonces, los diputados que nos han acompañado, que fueron muchísimos, yo no me quiero olvidar de nadie, abajo les voy a poner en el posteo, ya los hemos agradecido, pero la diputada Cecilia Moró, el diputado Buca, yo estoy muy mal con la fibroniebla, no me acuerdo de todo, la senadora Darda trabajó incansablemente para que se pudiera incluir en la agenda. Lamentablemente, no se pudo. El diputado Cabandier, Victoria Donda, no, 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 Elda Pertiles, hasta la misma Poyedo nos había dado la palabra, que es la presidenta de la Comisión de Salud, donde indudablemente va a caer el año que viene cuando se represente. Entonces, me decían, ¿qué podemos hacer, Miriam? Nada, seguir trabajando. Desde mi lado, el compromiso de seguir trabajando, como siempre, poniendo todas las garras, poniendo todas las fuerzas, poniendo toda la voluntad y dando hasta donde me dé el cuerpo. Pero ustedes saben cuál es mi compromiso para con todo esto y para esta causa. Así que lamentablemente, bueno, esas son las noticias de hoy. Tengan en cuenta esto, el proyecto de La Plata no es el que expira, es el de Nación. Tampoco CABA, porque CABA tiene legislatura porteña y no hay PMO en la legislatura porteña. Eso solo nos hablamos antes de que termine el año con las tarjetas de Navidad. Hasta luego.